Muy buenas a todos. Bien llegados al Teatro Cine Carmen de Moreda, donde vamos a celebrar la tercera eliminatoria del primer concurso de música y tonada Valles de Ayer, que, como bien sabéis, organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Ayer con la inestimable colaboración de la banda Gaites El Gumial, que dirige Diego Lobo, quien a su vez es el director del certamen. Como recordatorio, tengo que deciros que el xurau está formado por Chucha de Nembra, Abelino Fernández Corte, Alfonso Fernández y Eduardo López, que presenta a un servidor de ustedes, Alberto Cienfuegos, gaitero oficial Alfonso Lerregueres, y que hoy vamos a hacer un homenaje merecido a Francisco Baizán Lobo, conocido como Paquirri. Y yo, sin más preámbulos, que hoy tenemos bastante tela que cortar, paso a presentaros al primer participante en esta tercera eliminatoria. Llamas Enrique Peláez Antuña, de Pola y Aviana, y además de cantador, va a ejercer también de presentador en el primer concurso de canción asturiana Pueblos de Llanes, que entama el día 6 de agosto. Aquí va a entonar Tengo de Dir al Molín, un cantar al que dieron gran sonadía Requejo, Cuchicho, Juanín de Mieres y Marcho pa'l Puerto. Les dos van a ser en sin acompañamiento de gaita. Pues sin más dilación, y un placer presentaros a Enrique Peláez Antuña, para el que vos pido un fuerte aplauso. Déjalo ahí. Tengo de ir al molino, aunque me muera de frío, por ver si puedo traer la molinera conmigo al molino a moler, al arroyo a por agua. Está ahí la canción, mujeres, que una aldea no cantaba. Si viniera conmigo, que todo pudiera ser ante Dios y ante el altar, faría la mi mujer al molino a moler, al arroyo a por agua. Está ahí la canción, mujeres, que una
canción, señores, que un asturiano canta. Marcio pa'l puerto mañana, marcio pa'l puerto. Gracias, muchas gracias. Yo antes de presentaros a la primera participante en la modalidad femenina, quería saludar a los internos de las residencias de la minería de Felechosa y de Sotiello y a los usuarios del Centro de Mayores de Moreda que nos acompañen hoy en este teatro. Daros las gracias por haber venido y que estamos encantados de teneros aquí con nosotros. Espero que disfrutéis de este concurso. La cantadora que os voy a presentar a continuación tiene 17 años y es de Sisión, llámase Lucía Fernández Flores y es alumna de Marisa Valle Rosso. Les pides que va a entonar en esta eliminatoria. Son Soy de Pravia, la que va a estar acompañada a la gaita por Fonsu Le Regueres, y Al arbolito caído, tema que va a cantar en sin acompañamiento. Pues vamos a recibirla también con un fortísimo aplauso, Lucía Fernández Flores.
Al arbolito caído, nadie en el mundo le nombra. Al arbolito caído, nadie en el mundo le nombra. Es verdad que no da sombra porque se encuentra caído. Cuando estaba florecido, bastantes flores que dio, bastantes le quité yo para darle a mi trigueña. Y ahora que están cortando leña del árbol que se cayó, llámame mucho, más te amo yo. Llámame mucho, llamemos los dos. Como bien sabéis, los que estáis siguiendo este certamen, una de las modalidades a concurso y la infantil, y en esta modalidad va a participar Lucía Díaz Rodríguez, que es una niña de 11 años, escolina de Marisa Valleroso, de Pola de Llaviana. Va a cantarnos La Zagalina y No sé qué siento, mío Asturias. Hay que recibirla con un fuerte aplauso. Lucía Díaz Rodríguez. Una zagalina que ve el monte andaba,
recién vacada. Una tarde oscura y de niebla mala, un llevo furioso vino a devorarla. Entonces la niña dijo esta plegaria: Virgen de mi vida, ángel de mi guarda, si el llevo me come, salva tú. De pronto del cielo una llamarada deseó muerto al llavo y a la salva. Gracias. Siento en mi Asturias, si oigo una gaita tocar, unas veces alegrías y otras pongo corazón en el pecho a gritos por ti suspira y va diciendo a la gente: Asturias, patria querida. Eres lo mejor del mundo.
con les montañes y el mar. Asturias, tierra de sí. No tiene puerta ni llave, ni cerrojo ni pestillo, solo el corazón la. Gracias. Oye, gustóme cómo la nena reconoció el buen trabajo del gaitero, ¿eh? Sí, señor. Como debe de ser. Hoy tenemos dos gaiteros también, precisamente, en esta eliminatoria, que van a participar en la modalidad de gaita solista. El primero de ellos llámase Pelayo Suárez Rodríguez, turonés, de 21 años, entamó a tocar la gaita a los 9 y tuvo como profesores a Chus Solís, después a Héctor Braga, Álvaro Álvarez y Diego Lobo. Ya algamó algunos premios en determinados certámenes de gaita. Va a tocar la primera, Danza Llerana, y la segunda era Muñeira de Centro. Lo tenía lo bien apuntado yo, pero no quería meter la pata. Danza Llerana, Muñeira de Centro, Pelayo Suárez Rodríguez. Thank you.
La cantadora que vos voy a presentar, d'arreu, tuvo en sus inicios dos grandísimos maestres, como Chucha y Diamantina, y ahora ella está intentando hacer lo mismo que hicieron con ella, y es decirse, enseñar a la Sofía para que sea una gran cantadora. En su momento, labor en la que también interviene Urbano Prieto, que es el padre de la rapacina. Al pasar por el puerto, que es un cantar emblemático de la Busdonga, y por ahí el pino, a Llerana, a la que diera gran sonadía Pepe Requexu, son las dos canciones que nos va a interpretar Liliana Castañón Cerceda. Aplausos para ella. Al pasar por el puerto, puerto Pallares, me encontraré vaques. Yo como era tan bello, le pregunté si Pola y el pino entre la pola. Yeah.
piedra. Jairo Pérez García, que es el cantador que se va a subir ahora mismo al escenario, participa en la modalidad de tonada infantil, y es de Infiestu, tiene 9 años y prepárase para hacerlo lo mejor posible con Isaac Sierra Longo. Güey va a entonar, voy a vender todos los vaques y marchó Pachín para la siega. 9 años, aplauso triple, Jairo Pérez García. Yo quiero venderle de vaques, yo mires, no solo se acostumbraos, no solo se Marechio Pachín pala siega, Marechio.
gracias. Para los negacionistas, los que dicen que la canción asturiana no tiene futuro, que vayan tomando nota. A mí extrañaba mucho que en un certamen que se fai el concello de ayer no hubiera ningún cantador de la zona, pero resulta que sí, que los hay. Por ejemplo, que os voy a presentar a continuación, porque ya ni más ni menos que de Felguerúa. Y un cantador ya veterano que además preparase una escuela de tonada de Returbio con Juan Luis Lobo. Va a cantarnos hoy Marcho para el Puerto y La carretera al Pedroso. Un aplauso grande para Ángel Fernández Morán. Si lo pones a la altura tuya, de nuevo, que igual. Muy igual. Yo saco 20 centímetros. Un poquito más, hoy. Hay que anunciar más por ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa? Que esos 20 centímetros, déjelos en casa. ¿No? Marejo. Dejáronme en la ruina, robármelo todo. Aún recupero la vida. Y
Pero de, digo que de estatura andamos parecidos, pero de voz andáis mejor. Pero bueno, yo recito poesía de cine. ¿Eh? Antes de hacer el descanso reglamentario, que va a venir después de que os presente al siguiente cantador, pues eso, hacemos un descansín, 10 minutinos, y para que cada uno lo emplee como quiera, pues escribiendo ya a la moza o llamando a la mujer, como queráis. El cantador que va a subirse al escenario en esta, para cerrar esta primera parte, llámase Germán Riera. Va unos añinos, fue alumno de José Antonio González, el canto La Vara. Lléganos desde Pravia, lleva cantando como unos 10 años y mírase en el espejo del presi. Va a cantarnos Mineru quiero ser madre, a la gaita de Fonso Regueres, y después La Llerana, años 60. Aplauso grande también, como no, para Germán Riera. Y después un descansín, acordáis, ¿eh? Mineru quiero ser madre. Él es Mines de Caribó. Que mi padre era pro. Trabajó cuando voy para la mina, mi madre.
pidiéndole a Santa Bárbara protégemelo en el tajo. Ya no suenan los turullos en los pozos de carbón. Y el picaor picando el oro negro que tiene nuestra región. Gracias. Año 60, año del 68. Era nueva esta tonada, esta tonada. Que la cantaban los mozos de Moreda y Caborana. San Martín de Podes, ya no vuelvo a verla, cortesía la otro, no puedo quererla, no puedo quererla. San Martín de Podes, tengo que desearla. Muchas gracias.
tercera eliminatoria del concurso de música y tona Valles de Ayer, con el homenaje a Francisco Baizán Lobo, conocido también por Paquirri. Y en primer lugar voy a leeros una semblanza de él para que lo conozcáis un poquitín mejor. Decimos que luego vamos a ver un vídeo también de él, un vídeo que está elaborado por Graciela Viñas, que ya es bibliotecaria de Cabaña Quinta. La semblanza pasónos la Pedro Rodríguez Cortés, que ya es colaborador de La Nueva España y cronista oficial del Centro Asturiano de Oviedo. Y la documentación de este hombre pasónos la Alberto Baizán. ¿Vale? Entonces leo un poco rápidamente para que no se nos eche el tiempo encima. Si no me refleja la luz... que me está reflejando ahora, vale, vale. Bueno, Francisco Baizán Lobo, más conocido como Paquirri, nació el 17 de septiembre de 1914 en la localidad de Campera y falleció el 11 de mayo de 1981. Fue un ayerano universal y durante décadas cubrió el servicio de taxis en Moreda, en compañía de sus hermanos Jovino y Julio. Transportó a centenares de ayeranos a Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda o Francia en los años 60 del pasado siglo, y los viajes siempre los amenizaba con su amplio repertorio de anécdotas. Como taxista tuvo también protagonismo en los concursos de tonada del diario Región. En las dos primeras ediciones de 1948 y 1951 llevó a Oviedo a los cantantes de la zona, Pepe Requejo, Tino Valdevero, Mino el de Murias, Carlitos, Román Prieto o aficionados como Luis Menéndez, padre del conocido y añorado folclorista Carlos Menéndez Llanot. Al margen de utilizar su taxi para traslado de cantantes ayeranos a Oviedo, el propio Paquirri fue un excelente intérprete de tonada. En el certamen de 1948 alcanzó las semifinales, unas semifinales muy caras por la enorme cantidad de participantes. Actuó el 22 de mayo del citado año interpretando las canciones «Si quieres que te cortese» y «Paloma blanca». Su mayor éxito lo obtuvo con La Fumiosa, en una versión que siempre quedó como referente para los cantantes y aficionados que le oyeron en su tiempo. Otra faceta singular de Paquirri fue el monologuismo. Lo hacía con su característica seriedad, en la línea de sus maestros Angelou y Pepe Requejo, alejado de la moda vigente de excesos de gesticulación, abusos del perfil del borrachín o textos de sexismo, que al parecer era lo que le gustaba al público de la época. Paquirri también destacó como futbolista, formando parte de la plantilla del Gimnástico de Caborana. Otra actividad deportiva de Baizán fue el motorismo, participando en los circuitos de tal modalidad en las fiestas de Moreda, en varias ediciones desde 1949, y que a consecuencia de un grave accidente con un fallecido y varios heridos, se suspendió definitivamente a mediados de los años 50. Baizán participaba con una moto convencional, luchando en desventaja con los más destacados de la época, como Ordóñez, Parugues, Colín, Cangas, Mayo, etcétera, etcétera, que estaban dotados de máquinas más profesionales. Pues estos, a grandes rasgos, son algunos datos de la vida de Paquirri. Ya estáis más enterados de quién era este hombre. Si queréis aplaudir, podéis, ¿eh? Y es gratis. Después de la semblanza vamos a visionar un vídeo muy cortín de Francisco Baizán Lobo, que, como os dije antes, está elaborado por Graciela Viñales, bibliotecaria de Cabaña Quinta. Oh.
Pues como acabáis de comprobar, las imágenes reflejen claramente todo lo que os acabo de contar de él. El Ayuntamiento de ayer y la organización del certamen, bueno, pues tiene por costumbre en estos homenajes entregar una placa de recuerdo a la familia y en este caso van a subir al escenario Javier Baizán y Ana, que son hijos de Paquirri. Y como el alcalde de ayer, Juan Carlos, no está con nosotros hoy, él dice que lleva por temas profesionales. Yo creo que está ensayando tonada para presentarse el año que viene como concursante. Tenemos con nosotros a la teniente de alcalde, Elena Zapico Pardo, a la que también le ruego que se acerque al escenario. Y a los mencionados Javier y Ana, por favor, si son tan amables, que suban. Gracias. ¿Queréis decir unas palabras? Tenéis el micrófono a disposición. Bueno, sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias a todo el pueblo de Moreda y al concejo de ayer por este reconocimiento a mi padre, que con tanto orgullo llevaba la cultura ayerana por todos los sitios que viajó. Javier, por favor. Bueno, lo siento mucho porque en el vídeo nos emocionamos mucho, pero agradezco mucho al ayuntamiento que se acuerden de todo lo que mi padre vivió y disfrutó el concejo ayerano. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Lo siento, pero no podemos hablar más. No sé si Elena quería decir unas palabras también, Elena, ¿o no? Sí. No te cobramos por eso, ¿eh? A mí bájame lo que yo soy más baja. Bueno, pues nada, yo, como él bien decía, vengo en representación hoy del alcalde porque hoy no puede estar por motivos personales. No sé si estará ensayando, como él dice, o cuál sabe más que yo. Y nada, si se presenta para la próxima, bueno, pues vendremos a aplaudirlo, por supuesto. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí hoy apoyando la canción y la canción ayerana, que es importante que entre todos la mantengamos, la apoyemos. Y bueno, viendo estas generaciones pequeñas que vienen aquí, vemos que no se va a perder, que se va a seguir manteniendo en el tiempo y de verdad, muy agradecida de que nos acompañéis hoy a todos aquí. Seguir invitándoos a que sigáis acompañándonos durante todo los domingos venideros. Y muchas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir disfrutando del concurso, que a eso estamos aquí todos. Gracias. Pues gracias a Javier y Ana, y como no, también a Elena Zapico, teniente de alcalde del ayuntamiento de ayer. Yo rogaría a vos que, por favor, apagáis los móviles o que los pusierais en silencio. Más que nada, porque si pilla uno cantando, igual se despista. Bueno, en fin, no me llame repugnante, pero ya es lo que hay. Seguimos con el certamen. Vamos con la modalidad de gaita solista, con un gaitero que se llama Fernando Vázquez Cárcava, sierense de Lieres, de 27 años, lleva 18 en el oficio de gaitero y deprendió a tocar con Eugenio Otero Vega. Ya director de las bandas de gaitas Concello de Siero y de Onís, y en la vitrina del salón de su casa ya tiene algunos premios algamaos en algunos certámenes. Además de la obligada danza ayerana, va a tocar el saltón. Pues vamos a recibirlo también con una fuerte ovación, Fernando Vázquez Cárcava.
Lorena Corripio, además de cantadora y profesora de tonada en la Escuela de Colunga, y por si fuera poco, yo también forma parte, mejor dicho, de la Junta Directiva de la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana, AICA, una asociación que divulga y promueve la canción asturiana donde sea menester. Preséntase a concurso con la yerana Nieve en Valverde, que lleva una canción que era del repertorio de Veneranda Fernández, y después cierra su participación con Toca la Gaita Gaiteru, una que va a estar acompañada a la gaita por Fonsu Lerregueres. Pues aplauso grande también, como no, para Lorena Corripio. Nieve en Valverde y Atala, nieve Gracias.
Muchas gracias. Antonio González, un cantador de Cangas de Onís, aunque reside en Oreña, que empezó a prepararse con Anabel Santiago, posteriormente con Narciso Fernández Arduengo, y actualmente está con El Praviano y con Iñaki Santianes, aprendiendo a cantar con acompañamiento de gaita. Preséntase güey en este festival, en este certamen, perdón, mejor dicho, con La Llerana, año 60, y después hay una línea trazada con la gaita en si bemol de Fonso Luis Regueres. Aplauso grande también, como no, Antonio González. Martín de Porto.
por Lieres arriba y atraviesa la Antes de que se me olvide, un pequeño recordatorio. La cuarta y última eliminatoria no la vamos a hacer el domingo aquí, o sea que no vengáis. Vamos a adelantarla al sábado a las 11:30, para que luego os dé tiempo a salir a tomar el vermutín y esas cosas, ¿vale? No vengáis el domingo, por Dios, apuntáis la hacienda del móvil. Sábado, dicho Michel, sábado, no domingo, ¿vale? Avisaos que dais. Pasamos ahora a la modalidad detonada infantil, con una cantadora de 13 años, mierense. Sentimos va un ratín cantar a la madre, a Liliana Castañón, allí Paula Prieto Castañón, y va a cantarnos a la mar, vanse los ríos a capela, y después agua que lleva el arroyo a la gaita de Fonsu Lerregueres. 13 años, Paula Prieto Castañón, ovación grande para ella. Dicen que no nos queremos por
Puede parecer un poco extraño encontrarse a un señor de Malabo, Guinea Ecuatorial, cantando canción asturiana o ganando campeonatos de escanciadores de sidras, pero es estas condiciones danse muy bien, divinamente diría yo, en Salvador Ondo Viván, que ye el cantador que va a pasar por este escenario, Darreu. Eso sí, en el tema de la tonada, ahí apóyase en Ismael Tomás Montes, que ye el so profesor. Va a cantarnos La Llerana, años 60, y después a la gaita, Tienes casa, tienes orru. Aplauso fuerte también, como no, Salvador Ondo. Año 60, año del 60.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos averándonos al final ya de esta tercera eliminatoria y vamos a hacerlo con un cantador al que la paternidad sentó y fabulosamente bien. Y un cántabro de la Masón, domina también la canción montañesa y un seguidor acérrimo de Vicente Díaz, con el que da algún que otro concierto por los escenarios de Asturias y Cantabria. Va a cantarnos Carretera Baxubá y A To Ventana. Pero yo, antes de llamarlo para que suba al escenario, lo dicho, quería darles gracias por la compañía, por los aplausos, por el cariño. Agradecer enormemente a los organizadores que sigan apostando por la canción asturiana. Y nada más, que no vengáis el domingo. Sábado, 11:30. Nos vemos aquí. Cuarta y última eliminatoria. Gracias, Álvaro Fernández Conde. Carrem tera baxubá Ah!
con él polvo la farina, suave tiene la garganta. De se ve la riera de cuevas, se ve la riera de cuevas, ay, qué praínos tan guapos, zarraos con espinera. Gracias. A to ventana asómeme a to ventana. Por ver que estaber faciendo estaber faciendo vaya mujer de gobierno, que quien verá al mío niño el día de la concepción con unos pantalones de sordes y aretón. Gracias. Gracias.